A media sesión, las bolsas europeas se afianzan en las subidas que hemos visto desde primera hora de la jornada, aunque eso sí, el IBEX 35 sube algo menos, un 0,6%, y cotiza por debajo del nivel de los 9.300 puntos. Y es que Europa ha recibido la esperada subida de tipos de la Reserva Federal con subidas, algo que no ocurrió ayer en Estados Unidos ni tampoco en las bolsas asiáticas. Lo que se preveía, la subida de tipos de un cuarto de punto, se cumplió, pero ahora la Reserva Federal estima que podría subir los tipos hasta 3 veces el año que viene frente a la estimación anterior de una subida entre 2 y 3 veces. Esta política más agresiva en la subida de tipos no gustó a las bolsas al otro lado del Atlántico, tampoco a las plazas asiáticas, pero aquí en Europa hay tranquilidad y signo positivo en esta sesión. La subida en los tipos de interés y las previsiones respecto a las subidas para el año que viene han hecho que el dólar suba con muchísima fuerza y marque un nivel no visto desde 2003 respecto al euro. Ha roto un nivel de soporte que tenía en los 1,04610 y cuidado porque nos acercamos a la consabida paridad entre el euro y el dólar. Esa paridad beneficia especialmente a algunas empresas españolas, a aquellas que tienen su negocio expuesto a Estados Unidos, y entre esas empresas está Grifols. Grifols, que hoy sube más de un 6% y es noticia también por la compra de la unidad de diagnóstico de la americana Hologic. Grifols está subiendo no solamente porque los analistas valoran favorablemente esta compra, que dicen que se ha hecho a un precio atractivo, sino también por esta fortaleza del dólar, ya que el 60% de las ventas de la farmacéutica proceden del otro lado del Atlántico. Y la última hora a estas horas es la decisión del Banco de Inglaterra de mantener los tipos de interés tal y como se esperaba en el 0,25%, y también su programa de compra de activos en 435.000 millones de libras sin cambios. Este programa se incrementó en agosto, después del triunfo del Brexit en el referéndum en Reino Unido. De momento, el Banco de Inglaterra no mueve ficha después de la decisión de la Reserva Federal de sí hacerlo.